Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Antes de tocar el tema de hoy, que tiene que ver con el embargo, con el bloqueo o como ustedes quieran llamarlo, voy a significar algo. Hace exactamente un año que arribé acá a Miami. Son muchas las emociones vividas en este tiempo y las que me faltan aún, pero no quería dejar pasar por alto la fecha. Un año en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bien, vamos a hablar y a poner, o voy a hablar y poner algunos ejemplos, par de ejemplos, de cuánto daño le ha hecho el bloqueo, el embargo, al pueblo cubano y a la máxima dirección de la revolución. Voy a poner primeramente el ejemplo de la industria deportiva, donde trabajé por varios años. La industria deportiva llegó a tener 1,000 trabajadores y a producir alrededor de 10 millones de pesos cubanos, claro, aunque se podrían equiparar con el rublo, porque el 90% de lo que entraba al país, o sea, esa industria venía de la Unión Soviética. Había varias líneas de producción. Voy a poner el ejemplo de dos. Por ejemplo, la línea de producción de zapatillas, que era una línea checa. Pues resulta que esa línea que nos vendieron los checos, ya ellos no la utilizaban porque tenía una tecnología de los años 40, el año 47-48. Y eso fue lo que nos vendieron los checos, aprovechándose de Cuba, todo el campo socialista, excepto Rusia, que también se aprovechó por poner cohetes por la base Lourdes. Todo el campo socialista se aprovechó de Cuba. Y bueno, recuerden que después que cayó Polonia, el socialismo en Polonia, Fidel empezó a cuestionar, a criticar a los montacargas Bancancar, que venían de allá, que no servían, que quien único se lo compraba éramos nosotros. Tenía mucha razón, pero antes los defendía. Bueno, esa línea checa estuvo ahí produciendo por años. La calidad de las zapatillas no era la óptima, ni estaba la producción al nivel de lo que requería los años 70. O sea, era una muy antigua. O sea, la tenían los checos de los años 40 y ya la habían desmontado. Bueno, se monta también la fábrica de balones de goma, que hacía balones de básquet fundamentalmente, de voleibol y de polo. Eran balones de goma. Esa era una línea búlgara. Pues bien, los búlgaros ya no usaban esa tecnología. Nos vendieron una tecnología que ya para ellos estaba desechada. Incluso las personas que fueron a prepararse allí a Bulgaria se encontraban que esa no era la técnica que después se puso en Cuba. ¿Qué sucedía con esta producción? Y bueno, otra muestra, ¿no?, de cuán culpable es el bloqueo, son las que estoy poniendo. Ahí debía haber un piso de granito para evitar la contaminación, para que las pelotas no se contaminaran con el polvo y salieran porosas. Bueno, para ahorrarse 55 mil, 60 mil pesos, se decidió no poner en la planta baja el piso de granito. Se puso de cemento. Los extractores no tenían la potencia que se requería. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que alrededor del 60%, para no poner la cosa más crítica, pero alrededor del 60% de esta producción se echaba a perder. Usted producía, un ejemplo, 100 balones, esos se ponían en una nave, en un espacio con aire, y al otro día se venían a revisar. Y alrededor del 60, en ocasiones más, en ocasiones la producción completa se echaba a perder, estaba echada a perder. Usted se daba cuenta porque el balón estaba sin aire. ¿Producto de qué? De la contaminación que sufría el proceso de goma que se hacía en la planta baja
que tenía determinadas partículas de polvo y demás, y esto le creaba poros a la goma, en los dos tipos de gomas, la interior y la exterior. Y bueno, pasaba esto que se desinflaban. Había que un hombre o dos dedicarse a romper esas pelotas, la que se pudiera reciclar se hacía, lo que no se botaba. Y fue una vez una victoria que se hicieron 1 millón de balones de básquet. Y de ese millón deben haberse roto alrededor de 60 mil, 70 mil, de 600 mil, 700 mil. Ahí está el triunfo, la gloria de haber hecho 1 millón de balones de básquet. Es increíble cómo ustedes están viendo cómo ha ido afectando el bloqueo, lo que ha sucedido en el país. Dos ejemplos muy, muy prácticos. Voy ahora a hablar en otra línea. Estamos hablando del deporte, de lo que sucedía en el deporte. Pasaba con otras líneas de producción, que a veces la madera que mandaban no era la ideal, era muy pesado la madera para hacer bates, determinadas cuestiones. Pero bueno, me voy a dirigir a esto, me dirigí a estas dos producciones que eran importantes en el país. Era la única fábrica que había en aquel momento de implementos deportivos en el país. Por cierto, creo que ya no existe, y si existe, es una producción muy poca. Las naves están ahí muy pintadas, con un paseo muy bonito, pero no hay nada de nada. También, por ejemplo, voy a poner otros ejemplos que tienen que ver con la capacidad de dirección. Se hacían anualmente 1.500 batones de relevo y 1.500 para jueces de línea, batones para jueces de línea, no ese era el nombre, pero bueno, eran los jueces de línea, se hacían 1.500 y 1.500. Y usted decía, en Cuba hay 1.500 cuartetas, en Cuba hay 1.500 jueces de línea de fútbol. Y todos los años se repetía esa producción sin importar lo que pasaba. La madera no se echa a perder, y más que estaba pintada, además una cosa que pasa de mano en mano. No es para tirarla en el piso, no es para proyecciones. Y los de jueces de línea, era de un hombre, el tipo era el que la manejaba. Se la podían regalar y decir, esto es tuyo, y dárselo. Y bueno, estuvo toda la vida haciendo eso, durante más de 20 años, 25 años, produciendo estas dos líneas de producción. Se hacían pesas. Y todos los años había el mismo plan de pesas, para levantamiento de pesas. Ahí estaban acumuladas en un área bastante grande, una planicie de la industria deportiva, la intemperie, porque no había dónde enviarlas. O sea, eso eran miles de pesos tirados ahí al abandono, como digo yo. Otro ejemplo de cómo el bloqueo afectaba. Puse estos 4 o 5 ejemplos de lo que sucedía en la industria deportiva y cómo se desperdiciaban miles, cientos de miles de pesos anuales por mala planificación, porque las líneas de producción eran antiguas y los materiales que mandaban en ocasiones no eran los idóneos. Y bueno, vamos a saltar del deporte a la alimentación. La fábrica de aceites más grande del país, que producía alrededor de 26 mil toneladas métricas anuales, estaba ubicada en el Cerro, en la calle, ahora se me ha olvidado el nombre, San Martín número 7. Una fábrica desde los años 40. La línea de producción de envasado de aceite, las llaves eran algunas de 1927, 1930, obsoletas, lo que se derramaba allí era muy grande. Y los mecánicos tenían que inventar, porque era un mecanismo mecánico eléctrico, y bueno, ahí estaban las invenciones, y ahí estaba. Pero bueno, vamos a hablar de una línea de producción que se montó nueva, que fue. Ah, importante que se me olvidaba. Le comprábamos a los búlgaros, o se le compraba a los búlgaros, la hojalata para hacer las latas de aceite de 17 kilogramos, de 17 litros. Esas latas debían tener un determinado grosor, y los búlgaros nos la vendían a nosotros más fina. Se necesitaba 0,35. Estoy hablando de algunos de cosas de memoria, a veces. Pero bueno, se necesitaba que el grosor fuera de 0,35, y los
búlgaros nos la vendían a nosotros con 0,25 milímetros, o sea, más fina de lo que era. Ellos para su producción compraban otra hojalata y nos vendían esa a nosotros, nosotros se la comprábamos. Y el derrame de aceite por la rotura de las latas, por la fragilidad del grosor, se desperdiciaban decenas de toneladas de aceite al año en todo el país. Porque esto afectaba no solo a la que estaba en el cerro, sino a todas las industrias de producción de aceite del país. Desde que usted empezaba a almacenarla en la fábrica, la trasladaba, la bajaba, todo eso eran roturas, se iban rompiendo. Y esto se aprovechaba también por los vivos para decir, se rompieron 20 y eran 10. Y ahí cabía de todo. Y bueno, en el año 83 se empieza a planificar el montaje de una línea de producción de pomos de plástico, los que se dan ahora en Cuba. Era de medio litro, de un litro y de litro y medio. Ahí estaba el primer problema. Y en el único lugar en el mundo donde los líquidos se dan por peso era en Cuba. Y había una locura cuando se fuera a distribuir, porque en uno se daba más, en otro se daba menos. Las cosas que pasan en este país por la escasez, por la mala planificación, por haber hundido la economía del país. Y bueno, esa fábrica se empieza a montar, se hacen los planes en 1983. La fábrica llega de improviso a correr en 1989. Era una línea de producción técnico italiano. O sea, la línea de producción era italiana y vinieron dos técnicos de Italia. Uno de ellos había estado en Cuba en varias ocasiones. En la reunión que se da para hablar de esto, estaba el viceministro primero, jefes. El último era el administrador de la fábrica. Los técnicos estaban sentados frente a, en la esquina, en otra esquina. Y cuando le presentaron al administrador, dijeron, este es el administrador fulano de tal, dijeron con su permiso y se fueron a sentar. Me dice, a mí que me interesa que me conozca la situación es este, que va a ser el dueño del negocio. Y ahí mismo, después que se desarrolla la reunión, la explicación de en qué consistía, cómo iba a ser, el técnico que después se quedó en Cuba, que era el que había venido antes para el montaje, le dice al inversionista principal del ministerio, ¿por qué no mandaron a este hombre? Y me mandaron a dos inversionistas que lo único que hicieron fue a pasear y vacilar. Se lo dijo así en su cara. Bueno, se empieza a montar la línea de producción, se monta todo aquello, una tecnología buena, y cuando se van a hacer las pruebas para la puesta en marcha, no había dinero para comprar los dos plásticos que se hacían falta para la producción, una para el pomo y otra para la tapa. No recuerdo qué nombre recibían, pero bueno, el pomo plástico como tal y la tapa que era más dura. Cuando se había hecho el estudio, los precios de la tonelada de estos productos estaban entre los 300 y los 400 dólares la tonelada, repitiendo y recalcando. En esos 6 años había aumentado y ya estaba entre los 700 y los 900 dólares la tonelada. Y no había dinero para hacer la prueba, que eran unos requisitos que habían puesto los italianos para dar la planta ya. Era su garantía de que funcionaba. Bueno, hubo que dejar de comprar el agar-agar que se daba en aquellos momentos para la compota de los niños. Eso no se dijo. Para comprar un poco de tonelada de un tipo y del otro para hacer la puesta en marcha. Se hizo la puesta en marcha y ahí se quedó la planta porque no había dinero para más. Un ejemplo, ¿no?, de cuánto daño ha hecho el bloqueo, el embargo a Cuba. Incluso el hombre, ahí hubo dificultades, situaciones que se presentaron en el momento del montaje. Y este hombre dice, yo estuve acá 10 meses en Hawái Grande y ustedes fueron incapaces de traerme acá para que yo viera dónde iba a montar la planta. O sea, el hombre y los técnicos ahí montaron la planta
con base a los planos. Eso trajo dificultades por paredes que habían, pero detrás habían tanques y eso se resolvió, pero fueron problemas. Y se asignaban 50 mil dólares para comprar piezas de repuesto. Se supone que estos individuos, estos inversionistas que habían ido a Italia, debieron haber conocido cuáles eran los elementos que más desgaste sufrían, los que más, para eso fueron allí. Bueno, eso no fue así. No se pudo contar con esos técnicos. Y entre el administrador, el jefe de mantenimiento y dos mecánicos de experiencia, por iniciativa propia, pensando que esta pieza se desgastaba más que aquella, por el uso, o sea, pensando en su mente, ahí así se compraron los 50 mil dólares de piezas de repuesto, que en definitiva finalmente llegaron y ahí se almacenaron. Esa planta después hubo que trasladarla para otros lugares. No estuvo allí en San Martín, el número 7, esta planta. Son ejemplos de lo que va sucediendo y de cómo y cuán culpable ha sido el embargo del desastre que ha sucedido en la economía cubana. Puse el ejemplo de dos industrias de diferentes partes. ¿Y qué sucedía? Y voy a poner un ejemplo del pueblo donde yo me desarrollé, en Jovellanos, donde viví hasta los 21 años. Ahí estudié mi secundaria, mi primaria, e iba al pre de Cárdenas hasta que me cogió el servicio militar. Bueno, intervinieron la fábrica de pasta de dientes más importante que había en Cuba, que incluso vendía más que la Colgate, la fábrica, los laboratorios Gravi, que hacía la pasta Gravi. En junio, julio, no recuerdo exactamente la fecha, la intervienen. Y en el último trimestre del año, de ese propio año, año 60, no se pudo cumplir el plan de producción porque no habían tenido en cuenta los tubos de pasta que era necesario comprar para esa producción. O sea, desde que empezaron, empezaron mal. Porque los que pusieron al frente de las industrias, nada de ellas conocían. Eran puestos por su condición de fieles, supuestamente fieles y de revolucionarios. Y ahí otra muestra también de cuán culpable es el embargo de lo que en la economía cubana ha sucedido. Me imagino que haya cientos, miles de ejemplos como los que yo he puesto y como los que yo he puesto, que demuestran la culpabilidad del imperialismo yanqui y del bloqueo con la situación económica que vive el país. Espero les haya servido de algo este pequeño video, poniendo algunos ejemplos de lo que en Cuba ha sucedido a través de estos 65 años. Un saludo a todos. Hasta la próxima.